tenemos la siguiente participación con el tema efecto anticontráctil de óxido nítrico en endotelial en la contracción mediana por agonistas adrenérgicos y serotoninérgicos. Por los ponentes, Patricia Castro Moreno, Alan Rodríguez Martínez, Dante Rubén Vargas Recendis, Carmen Guadalupe Mondragón Huerta y Maximiliano Ibarra Barajas. Patricia Castro ya está con nosotros, les recuerdo. Que tienen 15 minutos de exposición, 5 minutos de preguntas y respuestas, con un total de 20 minutos. Y a los participantes los invitamos a formular sus preguntas vía chat a través del Zoom y Facebook. Adelante, Patricia. Sí, gracias, muy buenos días a todos. Este, mi nombre es Patricia Castro Moreno y hoy tengo el agrado de, de presentarles este trabajo que se titula Efecto anticontráctil del óxido nítrico endotelial. En la contracción mediada por agonistas del tipo adrenérgicos y serotoninérgicos. Este trabajo este, fue realizado en el laboratorio de farmacología cardiovascular, en la unidad de investigación en biomedicina de la FES Iztacala, en la UNAM. Pues bien, para entrar en contexto, aquí les muestro la estructura de una arteria. Esta está compuesta por la túnica más externa, o eh, que es la túnica adventicia la túnica media o las células del músculo liso vascular, hay una, un tejido fibroso que es elástico y la túnica íntima que está compuesta por lo que llamamos el endotelio, que es una monocapa de células. Para que este vaso lleve a cabo todo su tono vascular normal o un tono adecuado, pues en la capa de células de músculo liso encontramos receptores del tipo adrenérgico, serotoninérgico, angiotensina, atromboxano, que regulan eh, la contracción de, de estas células de músculo lisovascular. Cuando estas eh, regulan la contracción, hay el efecto que se contrapone del de óxido nítrico derivado del endotelio, que es el efecto anticontráctil. Y no solo eso, el endotelio es muy dinámico, son células que, que están regulando diversas sustancias, como se muestra aquí en, en, la, en la diapositiva. También tiene liberación de sustancias vasoconstrictoras, como endotelina, angiotensina, eh, algunas especies reactivas de oxígeno, prostaxi, prostaglandina H2, perdón. Muchos mediadores inflamatorios para cuando hay este, un, este, un posible patógeno, cuestiones que necesiten llevar a cabo la inflamación. Factores angiogénicos como TGF-beta y algunos otros. La permeabilidad en, en estas células se lleva a cabo también por el óxido nítrico. Proliferación de las células del músculo lisovascular a través de tromboxano, óxido nítrico factores anticoagulantes, procoagulantes, pues algo muy importante, ¿no? El óxido nítrico, la prostaciclina y algunos otros. Pero en cuestiones, esto es en cuestión fisiológica, en cuestiones eh, fisiopatológicas que ya nos encontramos en las enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, la hipertensión, síndrome metabólico y algunas otras, pues ya tenemos anormalidades Metabólicas que se caracterizan, por ejemplo, aquí en la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? La hiperglucemia, como tal, que se presenta en esta enfermedad, los ácidos grasos libres, la resistencia a la insulina que se da previo a que se establezca la, la diabetes como tal, todo esto lleva a estrés oxidativo, activación de algunas proteínas y toda el, la activación de procesos inmunológicos, ¿sí? De, todo esto, principalmente el estrés oxidante, pues lleva a la alteración en las células endoteliales. Hay disminución de óxido nítrico y incremento de endotelina, por ejemplo, de angiotensina 2 y muchos otros mediadores que llevan a la vasoconstricción. Todas las cuestiones inflamatorias, porque se dice que durante, durante la diabetes hay una inflamación de bajo grado en etapas iniciales, todavía cuando no hay muchas manifestaciones. Y la trombosis, que puede llevar alteración en la vasculatura. Pues bien, cuando hay estas alteraciones en toda la vasculatura, entonces tenemos un, una desactivación de sustancias vasoactivas derivadas del, del endotelio. nos, enfo, nos Encontramos principalmente con la alteración en la liberación del óxido nítrico a través de, de la enzima eh, óxido nítrico sintasa endotelial se produce el óxido nítrico y algunas y las otras dos enzimas la neuronal y la inducible y esto nos disminuye la producción de óxido nítrico. Esto conduce con las especies reactivas de oxígeno que se forman como tal durante la diabetes a formar aniones como peroxinitrito. Hay liberación de tromboxano que nos va a producir incremento de la respuesta vasocontráctil de, de angiotensina 2, de disminución de angiotensina 1.7. Y pues esto se vuelve prácticamente un, bis, un, un ciclo en el cual... Permítanme un poquito, no me avanza. Entonces, la disfunción del endotelio vascular no solo va a ser un factor importante en el inicio de las complicaciones cardiovasculares por la diabetes o alguna de las complicaciones que ya le, de las enfermedades que ya les mencionaba, como lo es la la hipertensión arterial, también está relacionado al progreso y las secuelas clínicas que ya podemos observar en los pacientes. Entonces, les decía, el estrés oxidativo es uno de los principales que afecta a, a todo el balance entre la producción de sustancias vasoactivas del endotelio. Por ejemplo, aquí la hiperglicemia sí conduce a, a un desacoplamiento de, las, de la enzima óxido nítrico sintasa se reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico y todo esto conduce a agregación plaquetaria, a inflamación, a remodelamiento vascular y a la vasoconstricción. Entonces, en las células de un músculo liso tenemos incremento en la respuesta vasocontráctil y el, el mecanismo anticontráctil que se opone por el óxido nítrico, pues puede, está disminuido. Entonces, con estos datos, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un, de proponer un, un trabajo cuyo objetivo eh, está enfocado a analizar el efecto anticontráctil del óxido nítrico endotelial en la contracción mediada por agonistas que van a receptores adrenérgicos, a receptores a serotonina y algunos otros que todavía están en investigación y se realizó en arteria aorta torácica en, con ratas eh, Wistar con diabetes experimental. Para abordar este objetivo, lo que, lo que, la metodología que se siguió fue usamos ratas de la cepa Wistar, entre 200 y 250 gramos, se les induce diabetes con el fármaco estreptozotocina. Y se permite la evolución de la diabetes por cuatro semanas. Actualmente también es, lo estamos haciendo a una semana. Y todos los experimentos se rigen bajo la norma oficial mexicana 062 eh, de uso y cuidado de animales. Al término de este tiempo, de las cuatro semanas de evolución, las ratas se anestesian con pentobarbital sódico, 60, 60 miligramos por kilogramo, dosis única y se hace la extracción de la arteria aorta torácica. Esta arteria la cortamos en, en anillos de 4 a 5 milímetros de longitud, como se puede ver aquí en esta, en esta parte de la diapositiva, y se montan en un equipo para órgano aislado. Este, en este equipo es donde construimos curvas, concentración respuesta a los diferentes agonistas. Como lo hacemos es como se muestra en esta transparencia. En esta parte es el, es el registro que se puede hacer de cada una de las arterias. Para cada una de las arterias hacemos este registro. Primero acoplamos a la arteria en un, en un periodo de estabilización y sensibilización del tejido en condiciones in vitro. Y empezamos a contraer la arteria con fenilefrina. 1 por 10 a la menos 7 molar por tres veces, y comprobamos la presencia del endotelio, que es muy importante en, este, en estas arterias, que queda intacta para nosotros comprobar que efectivamente la respuesta que estamos viendo es derivada del óxido nítrico. Para que sea una respuesta en el caso de fenilefrina meramente alfa 1 adrenérgica, Hicimos los experimentos en presencia de raúl y propranolol, que son bloqueadores alfa-2 adrenérgicos y beta dos adrenérgicos respectivamente. Permitimos la unión del, de los fármacos y eh, posteriormente contraemos con los agonistas eh, propuestos, que es fenilefrina, metoxamina y serotonina. Se produce una contracción. Y después, esa contracción inhibimos la producción de óxido nítrico para ver el efecto contráctil al cual está interviniendo la producción de óxido nítrico o, EFE, o bien llamado efecto anticontráctil. Y bien, los resultados que obtuvimos fue pues, el peso corporal, tanto ¿sí? controles como diabéticas todos el, el peso, todos oscilaron entre los 200, 210 eh, gramos en un inicio y a los 28 días se puede ver, o cuatro semanas, se pudo observar en los animales control, incrementan un, de peso normal, una evolución normal, y las ratas diabéticas no incrementan. Ya ahí eh, empezamos a ver el, el establecimiento de la, de la diabetes. Igualmente, para ver el establecimiento de la diabetes, lo que medimos fue glucosa en sangre periférica en la cola de la rata. Los valores basales con los que iniciamos son alrededor de 110, 120 miligramos sobre decilitro en ambos grupos. Se puede ver cómo en las ratas diabéticas este, estos valores incrementan alrededor de 600 miligramos sobre decilitro. Aquí con esto comprobamos el nuestro modelo de diabetes está, está establecido, aparte de que presentan poliuria, polifagia, eh, polidipsia los animales. Y bien, en cuanto al efecto contacto que nosotros observamos, inducido por los diferentes agonistas, fue el que se muestra en estas figuras. Primero muestro las, en las ratas controles, la contracción que se produce a los tres diferentes agonistas prácticamente no cambia, no hay diferencia significativa entre ellos. Y es muy, muy pareja. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que es eh, las barras de color, este, azul, verde y en color este, Fuchsia. Y la barra que se encuentra atrás con un naranja muy claro es la contracción producida por el óxido nítrico cuando es cuando nosotros lo inhibimos y se puede ver también que no hay mucha diferencia en los animales control, prácticamente el efecto anticontráctil del óxido nítrico en condiciones control no varía. No varía, es prácticamente el mismo dependiendo del receptor que estemos estimulando. ¿Pero qué pasa en las ratas diabéticas? En las ratas diabéticas es menor la contracción a los tres diferentes agonistas respecto a los animales control, al menos en serotonina y metoxamina, que son significativamente distintos. Y eh, el efecto anticontráctil del óxido nítrico se ve muy marcado cuando es con serotonina y metoxamina, que es un agonista de receptores alfa-1A adrenérgicos, principalmente en para arteria aorta. Y bueno, con serotonina pudimos ver una disminución eh, considerable en el efecto anticontráctil del óxido nítrico respecto al tanto al control, al animal control, como a su propia contracción. Y con la metoxamina también pudimos ver una disminución respecto a los animales control. Esto nos habla de las alteraciones que hay en el efecto anticontráctil del óxido nítrico dependiendo del receptor al cual se esté estimulando y que esto es en condiciones diabéticas. Bien, para comprobar eh, este efecto anticontráctil del óxido nítrico esté relacionado a la, al endotelio y al... A la capa muscular, pues lo que vimos, hicimos este, quisimos ver la morfología y la estructura de la arteria ortatorácica, haciendo cortes histológicos y teñidos con hematocilina y osina y, 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 y tinción de masón. Y se puede ver una ligera disminución, pero sí un desarreglo importante en la capa media de las, de las arterias diabéticas. Como se puede ver en esta parte. Vimos también eh, una disminución de la matriz extracelular en la capa adventicia, que es esta, esta parte, la, la pudimos ver. Y aquí se detecta un infiltrado, un infiltrado, se puede ver un, un poquito aquí, quizás no nos permita muy bien la, la diapositiva, un infiltrado celular. Y este infiltrado celular puede tener, todavía falta comprobarlo, que tenga características inflamatorias. Incluso eh, pudimos observar eh, un aumento en la cantidad de núcleos y este desarreglo que se ve tanto en las ratas diabéticas. Se hizo la cuantificación de la capa media y efectivamente hay una, dis una ligera disminución que es significativamente distinta de la capa media de las aortas diabéticas. Entonces, como se observaba mayor cantidad de núcleos, nos dimos a la tarea de, de cuantificarlos, cuantificar esta cantidad de núcleos y bueno, nos, nos encontramos con algo realmente interesante porque vimos que hay un incremento considerable en la cantidad de núcleos que se encuentran en las arterias de ratas diabéticas lo que nos habla pues de una hiperplasia, una hiperplasia este, que todavía estamos por, por hacer más experimentos para comprobar estas, estas alteraciones que se ven a nivel histológico. Y pues bien, con estos datos, nosotros llegamos a la conclusión que durante la diabetes se producen alteraciones en la, en la eficacia anticontráctil del óxido nítrico, endotelial y esta alteración parece depender del tipo de receptor que induce la contracción en la aorta y bien el efecto anticontráctil del óxido nítrico parece ser un buen parámetro que nos va a permitir evaluar la función endotelial durante la diabetes experimental no sé si tengan alguna pregunta por mi parte es todo agradecemos tu presentación patricia bueno, eh, pues nos da tiempo nada más para ver si nos comentas qué tan avanzado está esto para los seres humanos. Para los seres humanos, como tal, no, no hay mucha información. Hay algunas, este, algunas arterias que se toman de paciente este, que fue amputado, pero bueno, en esas, en esa situación ya, ya hay mucho daño. Ya hay mucho daño en endotelio, en este, pues en toda su vasculatura, ¿no? Pero como tal, eh, pues no, más bien todo es eh, a nivel básico el laboratorio. Perfecto. Bueno, si por nuestros participantes hay algunas preguntas, los invitamos a, a mandarlas y si nos apoyas con esto, Patricia, respondiéndolas en el chat. Claro. Sí, sí, Muy bien. Gracias. Agradecemos tu participación en el sexto Congreso Nacional de Tecnología y vamos a dar continuidad con el programa. Gracias, Patricia. Sí, hasta luego.